Hello, good evening. Good evening. How are you today? Fine. Very Nice. good. Good. Welcome to the class. Yes. ¿No estará lloviendo por allá? No, en la parte del centro estuve viviendo. Ya, yeah, okay. Aquí parece aquí que en ya el cantón, pero no. Aquí en el cantón todavía no. Okay. Good evening, everybody. Ready for the class. Okay, good evening, teacher. Good evening, how are you? Fine. Nice. Teacher, yes, the last Friday you did an exercise. Mm-hmm. We were talking with, I don't know the name of this guy. Yeah, I remember. It was a good dynamic. Yeah, we're going to practice again on Friday. I mean, in the class, sometimes we practice, right? We practice a little bit. But on Fridays, we are going to try to practice more. I mean, more conversation, larger conversation. Nice. So on Fridays, we're going to be checking a review of all the week. So that's why we can do that one. Today, actually, we're going to check a lot of vocabulary and one or two readings. Let's see how it goes. Thank you. You're welcome. Good evening, teacher. Good Hello, evening. Good evening. How are you, Elvin? Thanks. Very good. Hello, Ana Isabel. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, tell me, how are you? Good evening. Hello. Very good. Nice. Hello, Juan Jose. How are you? Nice, nice. Good. Ready for rock and roll. Ready for the party. Good. That is very good. Okay, vamos a esperar uno o dos minutos más y luego iniciamos. Yeah, he's barking in English. Good evening. Hello, good evening, Nana.
Okay, vamos a iniciar. Welcome to the class, everybody. So, the first question is, ¿qué tal el deber de la plataforma? ¿Todo bien? ¿La salió todo bien? ¿Todos se han sacado 100, verdad? No. ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? Igual ya la vamos a ver, lo primero que hacemos siempre en todas las clases. El viernes hay que hacer el midterm test. El examen de medio ciclo, de medio tiempo. Entonces, al finalizar la clase hay que hacer el examen ese día. No, creo que no es muy largo. Déjeme revisar. Sí. O sea, que está la tarea 10 y también el midterm test. Serían las dos cosas. Pues el viernes sí vamos a estar algo ocupados ahí. Igual, pues yo siempre subo el video y a esa hora todavía estoy despierto hasta que termine de subirse. Y si hay preguntas o dudas, pues estamos a la orden. Ok, vamos a pasar lista, quizás es lo primero que vamos a hacer. No hay muchas, pero creo que podríamos iniciar. O veamos primero el examen, la actividad. Hola, teacher. Hello, good evening. How are you, Roxana? Thank you. Ok, esta era la tarea de ayer, las 7, ¿verdad? Que era read the following questions and choose the right answers. Estas eran yes, no questions. En la primera teníamos, do you like music? ¿Cuál era la respuesta? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Number two, does Zara know English? She does. No, she doesn't. Does or doesn't? Doesn't, porque ella dice no, no. She doesn't. Very good. Number three, it says, do you and Wendell play the guitar? Yes. We do. Very good. Sí, porque está incluido, ¿verdad? La persona que habla. Nice. Number four, does Roberto work in a bank? No. No, he doesn't. He doesn't. Very good. Number five, do Laura and Sally study in the morning? Yes. They do. Very good. Así quedaría entonces. Nice. Any questions about this exercise? ¿Preguntas con este ejercicio? No questions. Very good. Ok, ahora sí vamos a pasar lista. Okay. Ana Isabel Asensio Bernal. No estaba, acá pensaba que sí estaba. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente, dicho. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. Hoy no está Génesis. Ah, bien. No, está dormida ahorita. Ah, ok, pensé que ahí estaba. José David Fuentes Beltrán. Okay. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Medemo Delgado. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera.
Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. No. Y Roxana Elizabeth Méndez. Present. Good. Sandra Eliticia Quintanilla Solano. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good, perfect. Ok, la persona que tendría que quedarse ahora sería Juan José Morales Pérez, que sí está, ¿verdad? Entonces a usted le gusta, le toca quedarse ahora en el 101. Ok, vamos a iniciar entonces con la clase de ahora, today's class. Let me just check. Vale. Ok, here is it. Vamos a revisar algunas cosas. Este es vocabulario nuevo que es muy interesante para ir practicando lo que ya venimos aprendiendo. So it says day 8, daily routines, activities, practice. At the end of the class, participants will be able to talk about daily routines. A ver, ¿qué es daily routines, my friends? Rutina diaria. Good. Now, tenemos algo de vocabulario por acá, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es repetir. Primero una columna, luego vamos a ver qué significa y vamos a hacer oraciones con ella. Y luego la siguiente columna. So, everybody, please repeat. Wake up. Wake up. Wake up. Have breakfast. Have breakfast. Brush your teeth. Brush your teeth. Take a shower. Take a bath. Get dressed. Go to school. Study English. Have lunch. Wash the dishes. Read a book. Do your homework. Cook dinner. Go to bed. Thank you. Ahora veremos qué significa cada uno. El primero está fácil. Wake up. What is wake up? Levantar. Levantarse. Very good. Entonces, voy a hacer el primer ejemplo yo. Por ejemplo, yo puedo decir, she wakes up at 8 in the morning. O también ya vimos un par de palabras como early o late. She wakes up late. Recordemos que el verbo, en esta palabra, ¿cuál es el verbo? Wake up. Pero ahí hay dos palabras, wake y up. ¿Cuál sería el verbo? Wake. Entonces, para la tercera persona sería wakes up. La S va solo en wake, ¿verdad? Porque ese es el verbo. Sería, she wakes up. That is important. Esa parte es importante. ¿Preguntas con eso? Ok. Vamos a practicar hoy solo terceras personas. He, she, it. El siguiente dice, have breakfast. What is that? Desayuno. Tomar el... Very good. Tomar el desayuno, ¿verdad? También podemos decir eat breakfast, que era comer, ¿verdad? Pero lo más común es decir have breakfast. A ver, como solo vamos a practicar terceras personas, yo solo le voy a decir si la quiero negativa,
en pregunta o si la quiero en afirmativa o negativa. Ustedes escogen cómo la van a hacer. Okay, si la van a hacer con he, con she, con it, whatever you want. Wilmer. Esta va a ser en afirmativa. Vamos a ver cómo queda. She has a breakfast. She has. Very good. Recordemos que la tercera persona de have es has. She has breakfast. Very good. Nice. Con esta palabra, con, bueno, acá recordemos que el verbo es have. ¿Verdad? La tercera dice brush your teeth. Entonces, con teeth, la pronunciación es importante. La doble E casi siempre se pronuncia como que estamos sonriendo. Teeth. Teeth. Y, la TH, la pronunciación también es muy importante. Si usted ya no pone el sonido de la TH, la de teeth, está diciendo otra cosa que se parece, pero no es lo mismo. Teeth. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. So, brush your teeth. What is that in Spanish? Cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes. Very good. Brush your teeth. ¿Cuál es el verbo ahí? Brush. Brush. A ver. Siempre en afirmativo. Elvin. ¿Cómo sería en afirmativo una oración con brush your teeth? Siempre en tercera persona. Solo he, she, te estamos practicando. Her, brush your teeth. Sería she. She, her. She, her. Okay. Brush your teeth. She, brush. A ver, ¿será brush? Brush it. Brushes. Brushes. Very good. That is it. Entonces acá va a ser she brushes her teeth. Very good. Her de ella, ¿verdad? Aunque también se los puede cepillar a usted, pero lo común es que ella se cepille sus dientes. Sería she brushes her teeth. Okay, the other one, it says take a shower. What is take a shower? Tomar una ducha. Tomar una ducha. Very good. Ducharse. Very good. Bath, también la pronunciación de la TH. Pay attention on that one. Bath. 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 Yo solo digo bath, que ese ya es murciélago, ¿verdad? Imagínense tomarse un murciélago. Take a bath. Bath. Okay. Bath. 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 Okay. So, what is the verb? Take. 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 Y en tercera persona sería? Takes. Takes. Very good. Ahora, Nora, ¿cómo sería un ejemplo con take a shower? Estábamos en shower y no en bath. Take a shower. ¿Cómo sería? Por ejemplo, she takes a bath. Sí, está bien con bath. También shower se parecen, ¿verdad? También yo ahí me confundí. Oh, sorry. That is good, don't worry, it's fine. De hecho, es casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre shower y bath? Anybody? Bath me suena como baño, quizás. Como un baño, tomar un baño, que se viene a traducir, no es lo mismo tomarse una ducha, que usted se mete en la ducha ya, que un baño que se mete en la tina o... Uh-huh. En la pila, no sé, ¿verdad? Todo puede suceder. Entonces, este sería take a bath. Este sería take a bath. So the other one, it says get dressed. What is get dressed? Very good, vestirse. She wow. knows, that's good. Okay. Get dressed es vestirse. Entonces, ¿cuál sería el verbo ahí? Dress. No. Get. 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 Get es el verbo.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de este, verdad? Que era get up, get in, get out, get down, get dressed. Este es otro verbo, get dressed. Entonces, en tercera persona, ¿siempre sería? Get dressed. A ver, tell me una oración con get dressed y tercera persona. He gets dressed. That is it. He gets dressed. Very good. The other one is easy. Go to school. What is that? Ir a la escuela. Ir a la escuela, ¿verdad? Go to school, que puede ser parte de una rutina. ¿Cuál es el verbo ahí? Go. 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 Y en tercera persona sería? Goes. Go. Goes. Go. Go. Okay. Go. A ver. La O se le agrega ES, ¿verdad? Cuando termina en O. Sí, ahí sería goes. 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 Good. César, un ejemplo con go to school en tercera persona. Sería she goes to school. Goes to school. Very good. Nice. The other one says study English. What is study English? Estudiar inglés. Estudiar inglés. Very good. Estudiar inglés. ¿Cómo sería la tercera persona? Studies. Studies. Very good. Studies. A ver, Juan Studies. Ricardo, un ejemplo con tercera persona y study English. Study study. Ah, primero el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Study English. ¿Cuál sería el sujeto? They. Pero solo terceras personas por ahorita para ver cómo cambia. ¿Sería? Don't study English. Podría ser algo así, aunque no es tercera persona, ¿verdad? They don't study English. En negativa, vamos a ver. No es tercera, ¿va? Esa no es tercera. Si fuera tercera sería algo así como she doesn't study English. Okay, the other one says have lunch. What is have lunch? Tener almuerzo o almuerzo. Almorzar, ¿verdad? Have lunch. Almorzar. Almorzar. Esta la vamos a hacer negativa. A ver, Roxana. Una negativa con have lunch, tercera persona. She doesn't. Good. Doesn't. She doesn't have lunch. Perfect. Good. She doesn't have lunch. Very nice. The other one it says wash the dishes. What is wash the dishes? De ahí comprarlos, mira. Que te urge. Lavar los platos. Lavar los platos, ¿verdad? Esto es algo que no a muchos les gusta, pero hay que hacerlo. Wash the dishes. ¿Cuál es el verbo ahí? Wash. Wash. ¿Y en tercera persona sería? Washes. Washes. Very good. Ronald, un ejemplo en negativo con wash the dishes. She doesn't wash the dishes. Very good. Recordemos que cambia el auxiliar, pero no el verbo, ¿verdad? That is it. Por eso lo estamos practicando porque tenemos. Ajá. Ajá. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Wash the dishes. Ajá. Wash no cambia, solo el negativo, perdón, el auxiliar, porque ya lo cambiamos, ¿verdad? Good, good. So she doesn't wash the dishes. Yeah, that is correct.
Good. The other one is read a book. What is to read a book? ¿Qué es el libro? Leer un libro. Leer un libro. Very good. Entonces, ¿cuál es leer un libro? ¿Cuál es el verbo en esa oración? Read. Pronunciation is read. Read. ¿Y en tercera persona cómo sería? Read. Very don't good. Okay. Read. Okay. Ahora Josué Gómez. Una negativa en tercera persona con read a book. ¿Cómo sería? Teacher, me voy ahorita conectando. Bueno, le vamos a ayudar entonces. Vea cómo va la estructura. Primero va el sujeto, que podría ser, por ejemplo, he. ¿Verdad? Si es negativa, ¿qué va después? Don. El auxiliar, pero como es he, ¿cuál es el auxiliar para he? We. No, ese es sujeto. Doesn't. Entonces sería he doesn't. Y el complemento, ¿verdad? El verbo no cambia, sería read. Read a book. A book. Very good. That is it. Okay, the other one, it says do your homework. What is that? Hacer la tarea. Hacer la tarea. Very good. ¿El verbo cuál es ahí? Do. Do. Very good. ¿Tercera persona cómo era? Does. Does. Very good. Juan José Morales. Una pregunta con do your homework en tercera persona. Okay, one moment, please. Of course. Question. Yes, please. Okay. Este sería, does he do your homework? Okay. Does he do, puede ser your homework, quizás lo más apropiado sería his homework. His homework. Posesivo, recordemos los posesivos. Good, perfect. Okay. And the next one, it says cook dinner. What is cook dinner? Cocinar la cena. Cocinar la cena, good. And what is the verb? Cook. Cook. ¿Y cómo sería la tercera persona? Cooks. Cooks, good. Ana Isabel, un ejemplo en negativo con cook dinner, tercera persona. She doesn't cook dinner. Very good. She doesn't cook dinner. Perfect. Thank you. The other one says go to bed. What is go to bed? Ir a la cama. Ir a la cama, al cuarto. Ir a acostarse, ¿verdad? Acostarse. Es como que, ajá. Something like that. Good. Ya sabemos cuál es la tercera persona, que sería goes. A ver, una en negativa, Elvin. No, he doesn't. Pero esa es respuesta. Si usted va a hacer una oración, ¿cómo sería? Ah, una oración, ahorita. Uh-huh. Sería negativa. He doesn't go to bed. Go to bed. Goes to bed. No, no va goes. ¿Por qué no va goes? A ver, porque va la. Porque va porque la. Solo cambia el auxiliar. Sí, tiene razón. Esa. Por eso estamos practicando. No se preocupe. Ok. En el examen oral sí no se pueden equivocar. Ah, mentira. No hay examen oral. Okay, so let's continue with the other one. Como hicimos la primera vez, vamos a repetir primero. Everybody, please. Practice the guitar. Practice the guitar. The guitar.
play with friends? Play with friends. La pronunciación allá sería with. With. Good. With. Okay, the other one is exercise. Exercise. Brush your hair. Brush your hair. Go shopping. Go shopping. Go for a walk. Go for a walk. Take out the trash. Take out the trash. Clean the house. Read the newspaper. Read the newspaper. Surf the internet. Surf the internet. Water the plants. No se pronuncia internet. Fíjese de que lo común es decir internet. Internet. La T tiene varias pronunciaciones, dependiendo de la palabra, de la raíz y de todo eso. Esta lo más, sí se puede decir internet, pero lo más común en inglés es decir internet. Internet. Que es lo mismo, solo que la T es bien suave. Perdón. Internet. Okay. Gracias. You're welcome. The next one is, let's repeat. What are the plans? Watch TV. Relax. Listen to music. Aquí hay otro ejemplo de la T que es suave. No se dice listen, sino que listen. Listen to music. Do the laundry. Iron the clothes. Feed the dog. Walk the dog. Take a taxi. Very good. Ahora Very vamos good. A ver qué significa. Y vamos a practicar. Igual que la anterior. Practice the guitar. What is that? Practicar la guitarra. Very good. ¿El verbo cuál sería? Practice. A ver, ¿y la tercera persona? Practices. Con S nada más, pero la pronunciación es practices. Practices. A ver, Nora, un ejemplo en afirmativo. She practices the guitar. Perfect, good. The other one is that play with friends. What is that? Jugar con amigos. Good. Jugar cualquier cosa, puede ser soccer, puede ser carta, puede ser friends. Whatever. ¿El verbo cuál es? Play. ¿Y cómo sería la tercera persona? With place. Solo con este. A ver, Juan Ricardo, un ejemplo con play with friends. Don't worry. Play with friends. Sí, puede decir algo como
They play with friends, something like that. The other one is exercise. What is exercise? Ejercicio. Ejercitarse. Very good. Ahí está. ¿Cómo sería la tercera persona? The exercise. Exercise. Very good. Exercise. Entonces tendríamos que decir, esta la voy a hacer yo. He exercises every day, por ejemplo. He exercises. La pronunciación es importante. Si fuera negativa, he doesn't exercise every day. Y si fuera pregunta, does he exercise? Exercise. The other one says brush your hair. What is brush your hair? Cepillarse el cabello, ¿verdad? Más que todo que es para las chicas que se cepillan el cabello. Brush your hair. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el verbo ahí? Brush. ¿Y la tercera persona cómo sería? Brushes. A ver, una oración en afirmativa, César. Bright gear. She brushes your hair. Okay, she brushes, puede ser your hair, or her hair, or my hair. That's good. Okay, the other one, bueno, aquí hay otra cosa, un verbo que les voy a poner, que no está, pero que sí se parece mucho. Aquí está. Brush. Quizás es un poco más común, en vez de decir brush, este verbo es comb. Comb es peinarse. Ustedes podemos decir comb my hair. I always comb my hair. Okay. The other one, it says go shopping. What is that? In the compra. Irse de compra. Bien, Nathan. Ahora, como ya sabemos cómo va este, porque el verbo siempre es go, dele me un ejemplo con, a ver, pregunta, una pregunta. Does he go shopping? Does he go shopping? That is it. Good. Perfect. The other one, también está fácil. Go for a walk. What is go for a walk? Ir a caminar. Ir a caminar, a dar la vuelta. Go for a walk. Esa negativa. A ver, José Daniel. Siempre en tercera persona. Yes, please. Carlos doesn't go for a walk. Very good, perfect. Take out the trash. What is that? Tomar un plato. No, lavar. But take out siempre va a significar sacar, algo de salir. Sacar la basura. Take out the trash. Very good. ¿El verbo cuál sería ahí? Take. Tercera persona para take. Take. Very good. Wilmer, an example with that one in the negative. Doesn't take out the trash. Very good. She doesn't take out the trash. The other one is very easy. Clean the house. What is clean the house? Limpiar la casa. Limpiar la casa. That is good. A ver, en pregunta, Ana Isabel, ¿cómo sería? Does she clean the house every day? Does she clean the house every day? Very good. Clean sería cleans, tercera persona. Read también ya lo vimos, pero ¿qué significa read the newspaper? Leer las noticias. Leer el periódico. Leer las noticias, leer el periódico. Very good. And a ver, esta va a ser en pregunta.
Silvia Patricia. ¿Primera persona o en tercera? Solo tercera estamos practicando ahorita porque es el que más complejidad tiene. Ok. Does she read the newspaper? Very good. Does she read the newspaper? Okay. Remember that the third person is reads. The other one, surf the internet. What is that? Navegar en internet. Navegar en internet, ¿verdad? Que es algo ya cotidiano, algo necesario. So, ¿cuál sería el verbo? Surf. Surf. Sure. ¿Cuál sería la tercera persona? They. Surfs. Surfs. Esa es la pronunciación. Surf. Lleva como tricky ahí, ¿verdad? But that surf. Is it. Surf. Josué Gómez. Una oración negativa con surf the internet. Tercera persona siempre. A ver, sería surf the internet, ¿verdad? Surf the internet, yeah. A ver. ¿Un negativo me dijo? Pregunta. Negativo, hagámosla, más fácil, digo yo. Sería aquí, doesn't. The internet. Perfect, that is it. She doesn't surf the internet. Okay, the next one says, water the plants. What is that? Regar las plantas. Very good. Regar las plantas. Water, ahí es un verbo, ¿verdad? Ese es el verbo, water. ¿Cómo sería la tercera persona de water? Waters. Very good. Waters. Ronald. Ronald Gómez, un ejemplo en negativo con water the plants. No te quiero entregar algo. Mira lo que es lo que te entregó en mi carro. Esto es lo que entregó en mi carro. He doesn't water the plants. Good, that is it. She doesn't water the plants. Sin es el water. Perfect. The other one, it says watch. What is watch TV? Mira la televisión. Very good. Ver la televisión. ¿Cómo sería la tercera persona de watch? Watches. Ese va con S. Watches. A ver, Lucía, una afirmativa con Watch TV. She watches TV. Perfect, very good. She watches TV. Ahora, vamos a tomar el tiempo para hacer algo. Hay varios verbos que se utilizan para decir ver, mirar, observar, anything like that. Look, quizás estos serían los más comunes. Hay un par más, ¿verdad? Tenemos watch TV, see TV, look TV. ¿Cuál es la diferencia? See es solo ver. Como cuando yo le digo, ¿ya vio el carro rojo que va ahí? Usted lo vio y dice, ah, sí, lo vi. Y ya está, ¿verdad? Solo es ver algo. Watch es ya como poner atención, ¿verdad? Es como estar poniendo atención al detalle, igual look. Look es como cuando yo veo fijamente algo y veo en detalle. Se ocupa más watch TV porque watch es como también como vigilar, estar observando, quedarse un rato, ¿verdad? Teacher. Dígame. Sí, sería ver. Como para nosotros en el español sería, ajá, como, ay, como, me trabé, perdón. Watch sería como mirar, pero solo de mirar sin poner mucha atención. Pues fíjese que sí pone atención, quizá la diferencia es que watch, por eso les comentaba que también se puede usar como vigilar. Cuando yo digo watch for my things, por ejemplo, le estoy diciendo vigile mis cosas.
Entonces usted se pone a ver las cosas, ¿verdad? Y que estén ahí. Eso es como watch. Entonces, watch, por eso. Perdón, es algo como permanente. Algo como más permanente. Tiempo. Ajá. Entonces, sí, es solo ver. Yo vi algo y ya, ya pasó, ¿verdad? Ya lo vi. Lo estoy viendo. Como si tomorrow, o sea. Ah, see you tomorrow. Nos vemos mañana, ¿verdad? Y si nos vemos un minuto. Oh, when I see you. Okay, that is good. Look es poner atención en detalle y watch es como quedarse observando. Por ahí va el asunto. Okay. Okay. Good. Hay otros verbos, pero eso todavía no lo vamos a ver. A ver, ya que estamos en esto, ¿cómo sería la tercera persona de sí? Sí. Sí. Very good. Sí. ¿Y cómo sería la tercera persona de look? Relax. Looks con S. Very good. Look. También watch se puede utilizar en otras situaciones, como por ejemplo, imaginémonos que vamos caminando por la calle y hay un hoyo en la calle. Y yo le digo, cuidado. Eso se dice watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Cuidado. Hey, books ahí, decimos en español. En inglés sería como watch out. Okay, the next one it says relax. What is relax? That is easy. Relajarse. Relajarse. Nice. La tercera persona, ¿cómo sería? Relaxes. Relaxes. Relaxes con S. Very good. A ver, Roxana, una negativa. She doesn't relax. Very good. She doesn't relax. Perfect. Listen to music. What is that? Escuchar música. Escuchar música. Very good. Y la tercera persona de listen, ¿cómo sería? Listen. 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 A ver, en pregunta, Sandra Quintanilla. Listen to music, yes, please. Pregunta. Yeah, please. Does she? Does she listen to music? Very good. Perfect. The next one is do the laundry. What is do the laundry? Es hacer la lavandería, lavar la ropa, do the laundry. ¿Cuál es el verbo ahí? Do. Do, good. ¿Y la tercera persona de do? They. Does, very good. A ver, en pregunta, Juan José Morales. Me quiero pasar acá. One moment, of course. Question. Yes, ¿cuál verbo es, dice? Sería do the laundry. Do the laundry, question. Is... Estoy pensando. Okay, take your time. Pregunta, ¿qué dijo que significaba, perdón? Do the laundry es lavar la ropa, hacer la lavandería. Ok. You're welcome. ¿Podría ser María does the laundry? En pregunta, ¿cómo sería? Ah, ok, permita. Se me ha olvidado la conjugación de la pregunta. Le ayudamos aquí. Sería primero el auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliar? Does. 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 Luego sería el does. Sujeto. She. Does she. ¿Y de ahí? Do the laundry. That is it. Perfect. Okay, does. Thanks. You're welcome. Does she do the laundry? Does she do the laundry? Very good. Okay. The next one is iron on the clouds. What is that? Planchar la ropa. Very good. Planchar la ropa. Okay.
El verbo sería iron. ¿Cómo sería en tercera persona? Iron. 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 Ahora, a ver, el ejemplo lo va a poner, a ver, en negativo. Ana Isabel. He doesn't iron the clothes yesterday. Good, perfect. Nice. Sigamos con feed the dog. What is that? Alimentar al perro. Alimentar al perro. Tercera persona de feed. 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 Very good. José Daniel, una no. pregunta. Affirmative. Una pregunta. Question. Does he feed the dog? Feed Very good. The dog? Perfect. That is it. Does he feed the dog? Nice. The next one says walk the dog. What is that? Pasear al perro. Pasear al perro. Very good. Tercera persona de walk. Walks. Walks. Very good. A ver, negativa. Lucía Cruz. He doesn't walk the dog. Very good, perfect. Y la última de este lado sería take a taxi. What is that? Tomar un taxi. Tomar un taxi. Tomar un taxi. Tercera persona de takes, ¿cuál era? Ya la dije. Takes. Takes. A ver, un ejemplo en pregunta. José Gómez. Sería proveer. Does he take a taxi? Okay, good. Does he take a taxi? Okay, como se dan cuenta acá, hemos hablado de mucho vocabulario en cuanto a rutinas. Por ejemplo, I wake up very early. I have breakfast at home. I brush my teeth. I take a shower. I get dressed. And then I go to school. Ahí estoy describiendo una rutina casi de todo un día, ¿verdad? Más adelante le vamos a ir poniendo otras cositas, ¿verdad? Pero sí es importante que vayamos viendo cómo se utiliza eso. O sea, esa es una rutina que ustedes pueden decir en cualquier momento. Más adelante, de hecho, les voy a pedir que escriban su rutina. Nos falta ver un par de cosas más, pero vayan pensando cómo van a hacer para escribir un párrafo de su rutina diaria, ¿verdad? Porque la van a venir a presentar aquí en la clase. Ok, questions about this? Yes. No questions. Ok, let's practice a little bit antes de pasar lista. A ver, Wilmer. Oops. What did I do? Nothing at all, don't worry. Hello, Wilmer. Hello, teacher. How are you today? More or less, teacher. Okay, so sorry. Tell me, do you always wake up early? No, I don't. Every day I wake up six plus a minute. Okay, around six, that's good. And do you always have breakfast at home? Yes, I do. I have breakfast every day. Okay, perfect. And do you study English on Saturdays and Sundays? No, I don't. I don't usually study on Saturday. Very good. What time do you usually have lunch? 12:30. 12:30, good.
do you like to wash the dishes? No, I don't, but I have to do it sometimes. Yeah, that is true, right? And do you cook at home? No, I don't. I buy pupusas sometimes. Okay, very good. What time do you usually go to bed? After this class, 10:30. Okay, around 10:30. And do you exercise? No, I don't. Okay. But sometimes you go for a walk. Yeah, in my work. Okay, perfect. Nice. Jobs, sorry. And do you surf the internet every day? Yes, I usually surf on the internet. Very good. And do you like to listen to music? Yes, I do. Actually, I like Nirvana, rock music. Very nice. I really like that as well. Okay, and do you have pets? Pets? I don't. I have some chickens. Okay. I feel them like they like pets. Okay, that's good. And do you feed the chicken? Yes, I do every day. Okay, very well. Thank you. Bye bye. Okay, teacher. ¿Se dan cuenta? Es bien fácil hacer conversación cuando ya tenemos vocabulario. Yo lo único que hice fue ir viendo aquí en el vocabulario qué le quería preguntar. No le iba a preguntar todo, ¿verdad? Por ejemplo, no le iba a preguntar, no sé, ciertas cosas. Pero le pude ir preguntando de su rutina. Algunas preguntas fueron yes, no questions y algunas fueron information questions, pero ya vamos a ver las information questions para que todos las podamos practicar. Esto lo vamos a estar haciendo también, más que todos los viernes, pero cuando se pueda también, during the class every day. Questions, my friends? No questions. Bueno, vamos entonces a pasar lista para ir, vamos a hacer un ejercicio un poco diferente que es, vamos a hacer un par de readings, a ver cómo nos van los readings. Juan José Morales sí está ahora, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, a usted le toca quedarse ahora en el 101, que no quedaría dicho, o sea. Vamos a pasar lista. Everybody pay attention. Ok. Ok, Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Okay. Juan Josué Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Okay. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco.
Present. Okay. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Okay, presente. Good. Okay, very good. Vamos entonces ahora a hacer un pequeño reading. Vamos a ver cómo nos va el reading. Hold on a second. It's going to be this one. Okay, here we go. Okay, so this is Julia's daily routine. Okay, what we are going to do, lo que vamos a hacer es, yo leo y usted repite. Okay, luego vamos a ver lo que significa más o menos algunas palabras. Ya no vamos a ir traduciendo todo porque ya no vamos a ir olvidando el español. Y luego todo vamos a leer para ver cómo leemos ya un párrafo. Un párrafo. Ok. Let's see. A ver. Un poquito. Ok. So, vamos a repetir ahora. Okay? Everybody, please repeat. Let's see. Julia's daily routine. Julia's daily routine. Hello, I am Julia. Hello, I am Julia. I get up early. I get up early. At seven. At seven. I get dressed. I get dressed. In the bedroom. In the bedroom. My favorite green sweater, I'm sorry. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice. I like orange juice. And a sandwich for breakfast. And a sandwich for breakfast. I brush my teeth. In the bathroom. In the bathroom. My teeth. Are white. I go to school at 8. At school. I have lunch. Rice and tomatoes. And some chicken or fish. After school, I go to the park. And play with my friends. El sonido de la TH hay que recordarlo, ¿ok? With. Kate and Mary. I have dinner at seven. I eat salad. I go to bed at eight. Very good. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué más o menos dice. Algunas palabras nada más. Como recordamos algunas cosas. Por ejemplo, Julia's posesivo, ¿verdad? La rutina diaria de Julia. Entonces, posesivo. Al ver esto, yo ya sé que es posesivo. Luego dice, hello, I am Julia. I get up early. ¿Qué era early? Temprano. Good. At seven, I get dressed in the bedroom. ¿Qué era get dressed?
y el palo. ¿Se acuerdan que era get dressed? Poner el palo a eso. Vestirse. Vestirse. Very good. Y volvamos a get up. Allá en la otra, en el otro slide teníamos el verbo wake up y este es get up. Recordemos que wake up es despertarse y get up es levantarse, que no siempre es lo mismo. Luego dice my favorite green sweater. ¿Qué es sweater? Sweater. Sweater. Entonces, de acá viene la palabra sweater, ¿verdad? De acá viene... Mi suéter favorito es verde. Ajá. Machucale. El suéter es sudadera, ¿verdad? Todo, el que tiene hambre come semilla. Y luego dice, I have breakfast in the kitchen. What is kitchen? Kitchen. Cocina. 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 Sí, de hecho, eso les iba a decir que no es lo mismo chicken que kitchen. A sándwich. Ahora, usted puede decir que come chicken en la kitchen. Eso se puede. Luego, I like orange juice. What is orange juice? Jugo de naranja. Jugo de naranja. And a sandwich for breakfast, I brush my teeth. ¿Qué era brush my teeth? Cepillarse los dientes. Entonces, recordemos la pronunciación de la TH. Pronunciation on TH sound is very important. Teeth. Teeth. Okay. Como con F al final. No es, lo que pasa es que es un sonido que no existe en español. Es TH, así, miren, me voy a acercar. Teeth. 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 Uh-huh. Sí. Veamos el otro. El otro es bathroom. Bathroom. Si yo digo bathroom solo con T, es el cuarto de los murciélagos, ¿verdad? Y ahí no queremos ir. Y si lo digo con D, mucha gente lo dice con D, como bathroom. El cuarto malo, ¿verdad? Que a saber qué le hacen a la gente ahí, pero. That's not good. Por eso la pronunciación es muy importante. Bathroom. Bathroom. No pida ir al bathroom, porque el cuarto malo lo va a llevar. My teeth are white. Que, bueno, white ya saben que es blanco, ¿verdad? Y luego, I go to school at 8. At school, I have lunch. Rice. What is rice? Arroz. 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 Y luego, and tomato. ¿Qué es tomatoes? Tomate. Very good. Esta palabra muchos la pronuncian la mayoría tomato, pero también se puede decir tomato, ¿verdad? Tomato. Tomato. Igual tomato. Potato, tomato. Potato. De las dos maneras es correcto, pero lo más común es tomato, ¿ok? And some tomato. Chicken or fish, ¿qué es some? La salsa al chicken, así es. No. No. Some, ¿qué es some? Esta palabra es muy común. Puede significar algo. En este caso es algo de ¿qué era chicken? Pollo. 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 Ahora sí es pollo. Some chicken and fish. Algo de pollo y fish. ¿Qué es fish? Pescado. Pescado. Very good. Entonces, o sea que ya en el almuerzo en la escuela le dan arroz y le dan tomates y algo de pollo y un pescado, ¿verdad? Ahora, some también puede ser algunos. Ya más adelante vamos a ver cuándo es uno y cuándo es el otro. Luego dice after school. ¿Qué es after? Antes. Después. Ah, después. Después. La idea era esa. No, pero imagínense que le dice ahí a un amigo, te miro after school. Entonces usted se va antes, ¿verdad? Y él esperándolo después. That is important, ok. ¿Cómo se dice entonces antes? Before. Before, very good. Before. O sea que estamos con before and after, ok. Luego dice, after school, I go to the park and play with my friends. Eso no traducimos porque yo creo que ya sabe qué es. Question. Dígame. Answer. Answer. ¿Qué es? Answer es respuesta. Responder. Responder. Ah, bye. Ok.
Pero dice Kate and Mary, I have dinner. ¿Qué es dinner? Cena. Dinner. Cena. Entonces, cena a las 7, dice. Y luego dice, I eat salad. ¿Qué dice ahí? Ensalada puede ser. Come ensalada. Yo como ensalada. Y luego dice, I go to bed at 8. Se va temprano a la cama, miren, a las 8. Igualito que nosotros. Ok, my friends, do you have any questions about the reading? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando leemos un párrafo, tenemos que tener cuidado con la puntuación. Cuando hay puntos, cuando hay comas, para hacer pausas. Si hay una pregunta, ¿cómo hacer la pregunta? La intonation. ¿Okay? Lo voy a leer yo una vez. Y luego, cada quien lo va a ir leyendo. ¿Okay? Ponga atención cómo yo pronuncio y cómo hago las pausas y todo eso. Y luego vamos a ir leyendo. Okay, aquí no vamos a repetir, solo yo voy a leer. So, dice, hello, I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school, I have lunch, rice and tomatoes, and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends, Kate and Mary. I have dinner at 8. I'm sorry, at 7. I eat salad. I go to bed at 8. ¿Se dan cuenta? Es como que estamos contando una historia. Tiene que tener sentido. No lo podemos leer así como... Imagínense que yo vengo y le digo, my teeth are white, I go to school at 8, I have lunch, rice and tomatoes. ¿El qué? Me va a decir, no, pues no le entiendo, ¿verdad? So, así se tiene que leer. Como que está leyendo un cuento, una historia. Igual más adelante, dependiendo de lo que veamos leyendo, cuando ya están en el intermedio, ¿verdad? Ya vamos a leer de otra manera. Entonces, por ahorita es bien importante que vayamos viendo pronunciation, haciendo las pausas, tranquilos, sin que nadie nos va siguiendo. Aquí tenemos tiempo, tenemos 50 minutos para leer. So, a ver, el primero que va a leer. Hoy no vamos a buscar voluntarios porque todos vamos a leer, ¿verdad? Así es de que, a ver. Juan Ricardo, empiece usted. Voy. Hello, I am Julia. It hey, it's early. Get up early. Yeah, early. Here, dresser. Is this bedroom? I get dressed. Dress. My favorite. Favorite. Green. Twist. Sweater. I have sweater. Heavy red. Eat. Breakfast. Breakfast. You like orange juice. 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 And a sandwich. Sandwich. Or he. Sandwich. For breakfast. Rich. Rich play in the white room. Bathroom. My day. My teeth. Are weird. White. You go to school. What is school? In school. He always looks rice. Rice. Tomatoes. Tomatoes. I somewhere. Some chicken. Chicken. Mm-hmm. Some chicken. Mm-hmm. Fish. Mm-hmm. I school. A good day. I go. Parks and play with friend. Kate and Mary. Eat our dinner. The ice are good. Bye.
Okay, good, perfect, thank you. Ahora le toca, vamos a ver, Roxana quería, yo sabía que quería Roxana. A ver, Rox. Dice, hello, I am Julia. Julia. Julia, good. Get up early. Julia. At 7. 7. I get dressing. Dressed. Dress. In the bathroom. My favorite green. Favorite. Favorite green. Sweater. I have breakfast in the chicken. In the kitchen. I like orange. Juice. ¿Dónde iba? I use a sandwich for breakfast. I brush. I brush my teeth in the bathroom. I go to high school. At high school, I have lunch, rice and tomatoes, and some chicken or fish. After school, go to the park and play with my friends. Kay and Mary, I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Okay, very good. Nice. Liked it. A ver, sigue Nora. Hello, I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. Favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. Brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school. At 18. Mm-hmm. At school, I have lunch, rice and tomato and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends, Kay and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Very good. Perfect. Next one is Ana Isabel. Hello, I'm Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bathroom. My favorite green sweater. I had breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school, I had lunch, rice and tomatoes and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends, Kate and Mary. I had dinner at 8. I eat salad. I go to bed at 8. Very good, perfect. Next one is Jose Daniel. Hello, I am Julia. I get up early at 8. I get dressed in the bedroom, my favorite green sweater. I had breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth
in the bedroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school, I have lunch, rice and tomato, and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. And Mary, King and Mary. I have dinner. I ate. I eat salad. I go to bed at 8. Okay, good. Wilmer. Hello, I am Julia. It's raining a little bit, but can you hear me? I can hear you, yeah. Okay. Hello, I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bathroom, my favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice in a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school, I have lunch, rice and tomato, and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends, Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Perfect, thank you. Next one is Ronald Gomez. Hello, I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite drink is where I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school, I have lunch, rice and tomato, and some chicken. I have dinner at 7. I eat salad. Okay, perfect. Thank you. The next one is Elvin. Hello, I am Julian. I get up early at 7. I get up dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I had breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to the school and school I have lunch, rice and tomatoes, and some chicken or fish. After our school, I go to the park and play with my friends, Kate and Mary. I had dinner at 7. I eat salad. I go to bed at home at 8. Okay, very good. That is fine. Thank you, thank you. The next one is Delmi. Hello, I am Julia. Get up early at 7. I get dress in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bedroom. My teeth are white. I go to school at 8. I have lunch, rice and tomatoes, and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. Kathy,
Kate. Kate. Kate and Mary. I have dinner at 7. I ate salad. Eat salad. I eat salad. I go to the I go to bed at 8. Very good, perfect, thank you. Next one is Cesar. No le escuchamos. Lo tenía muteado. Ya que he terminado. Hello, I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school, I have lunch, rice and tomato and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. Kate and Mary, I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Very good, very good. Nice, thank you. Let's continue. Let's see, the next one is Silvia. Okay. Hello, I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bedroom. My teeth are white. I go to school at 8. At school, I have lunch, rice and tomatoes, and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends, Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Very good, very good. The next one is Josue Gomez. Hello, I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bathroom. Get dressed. In the bathroom. My favorite Greek is winter. Sweater. Sweater. I have breakfast in the kitchen. I like juice. Okay. And a sandwich for breakfast. I brush my teeth. Okay. In the bathroom. My teeth are white. White, okay. I go to a school at 8. I have lunch, rice and tomatoes and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends, Kate and Mary. I have dinner at 7. Eat salad. I go to bed at eight. Very good, perfect, nice. Okay, the next one is going to be Lucia. Hello, I am Julia. I get out early. Get up. I get up early.
I get up early, perdón. I eat seven. I get dressed in the bathroom. Get dressed. My favorite. ¿Cómo? Get dressed. I get dressed in the bathroom. My favorite green sweater. I had breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to a school at 8. At school, I have lunch, rice and tomato. Rice and tomato and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. Kate and Mary, I had dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Very good. Nice. I liked it. Next one is going to be Sandra Quintanilla. Hello. I am Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom, favorite green sweater. I had breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to school at school, I have lunch, rice and the tomato and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends. Kay and Mary, I have dinner at 7. I eat salad. I go to the beach. I ate. Okay. Very good. Perfect. Next one is Juan Josué Morales. Hello. No le escuchamos. Solo creo que andaba en la moto y no se va a caer. Me va a caer. En inglés. Okay, in English. Pero que no está. Pero yo veo que quito el ahí está. Sí, Juan Josué, no sé. Puede, no puede. Quizás no le sirve la conexión, ¿verdad? Sí, pero no le escuchamos, fíjese. Y sí veo que no tiene el micrófono desactivado. No sé por qué no le escuchamos. Quizás es la conexión. Porque sí veo que... Sí. Ahí puso un chat. Sí, ya lo vi. Él dice que está hablando, pero no. No le escuchamos. Bueno, quizás es la conexión. Ok, don't worry. Ahí practica usted. A ver, ¿falta alguien? César estuvo. Creo que todos pasamos. Ya,
Mabel, creo que Mabel no ha leído. Mabel, a ver. Hello, Mabel. Igual no le escuchamos. Hello. Hoy sí se me escucha. A Josué sí se le escucha ahorita, no se le escucha. Hoy sí se me escucha. Sí, sí. Ok. Bueno, le escuchamos, Josué. Ok, ¿lo repito entonces? Sí, por favor. Ok, dice, hello, I am Julia. I get out early at 7. I get dresses in the bedroom. My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bedroom. My teeth are white. I go to the school at 8. At school, I have lunch. Rice in tomatoes and some chicken or fish. After school, I go to the park and play with my friends, Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. To bed. Okay, very good. To bed. Okay. Okay, probemos con Mabel. No sé si le vamos a escuchar esta vez, Mabel. No, no la escuchamos. Sí, creo que es algún problema de la conexión. Ok, don't worry. Igual hay que practicar después. Se los voy a mandar igual mañana en el chat para que ustedes lo tengan, lo practiquen. Más adelante, si están conmigo, les voy a traer hasta trabalenguas para que aflojemos la lengua. By now, we're going to continue with the book. Vamos a continuar con el libro. Quizá antes de finalizar esta actividad, algunas palabras con las que tenemos que tener cuidado, que digamos que algunos se equivocaron en pronunciación, como get dressed. ¿Verdad? Get dressed. Let's see, favorite. Favorite, recordemos que la A se dice A. Entonces ahí está la pronunciación de esta palabra, favorite. Okay. Sweater, que es como casi en español, pero nosotros lo usamos mucho esa palabra, sweater. Favorite. Sí, se pronuncia favorite. Así es, favorite, good. La otra es orange juice. Esta palabra orange es juice. Jugo, juice, ok. Orange juice. Let's see, brush my teeth. Yo sé que esta brush palabra, esta teeth es un poco complicada porque el sonido de la TH es el que no tenemos en español, ¿verdad? Tratemos nada más de ver cómo se pronuncia y poco a poco irlo depurando, teeth. Luego tenemos white, el color white. Luego, rice, chicken, fish, with. Esa palabra, o sea, recordemos que el color es white y este es with. So it's different pronunciation. Creo que lo demás estuvo bastante bien. Y para hacer el primer reading creo que estuvo muy, muy bien, sin muchos errores. Okay, my friends, we are going to, bueno, antes, ¿tienen alguna pregunta o duda con este reading? Lo va a mandar al grupo, dice. ¿O? Of course, mañana se los envío. Y para guardar los demás, profe, ¿cómo hacemos? ¿Y los demás, el qué? Los de que vimos ayer y ayer. A eso les he ido mandando, siempre los envío el día después. Cuando hacemos repaso nada más, pues no envío porque solo es practicar. Pero si hemos visto algo, siempre lo envío al grupo. Yeah. Ok, we are going to check. Bye, gracias. It's a pleasure. We are going to check the book. ¿Sí? Yes. Quizás no me ha agregado al grupo porque nada de eso me ha caído. Ah, ok, ya lo vamos a revisar. Si quiere, mande ahí al chat el número y ya lo vamos a agregar. Vamos a ver, porque sí hay un chat de todo el grupo. No sé si nunca ha visto eso usted. No, yo
No, no me ha agregado. Bueno, mándelo al chat para que no salga aquí en el video. Y luego vamos a... Yo lo voy a agregar acá, ¿ok? Bueno. Good. So, we are going to continue with the book, as we say. Let's see, here's it. Okay. Esta era la parte en la que nos habíamos quedado ayer. Vamos a repetir la conversación. This is a conversation, okay? So everybody please repeat. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Fine. Fine. I have many things. To do this week. But Katie is very busy. Really? 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 Who is Katie? Who is Katie? The new secretary. The new secretary. Her schedule. Schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports. About the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails. To the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends. Okay. Veamos primero palabras nuevas que podríamos tener. Good morning, creo que ya se la pueden. How are you? Aquí está como las queridas. Fine, thank you. Y luego dice, I have many things to do this week. ¿Qué dice ahí? Yo tengo muchas cosas que hacer en el fin de semana. Yo tengo muchas cosas que hacer esta semana. Okay. Things. Esa palabra es importante. Things es cosas. ¿Verdad? Luego dice, but Katie is very busy. ¿Qué es busy? Ocupado. Luego dice, really, que es como realmente. Cuando nosotros decimos, en serio. Who is Katie? Y luego dice, the new secretary. Her schedule. La pronunciación de esa palabra es schedule. Significa horario. Su horario. Ok. Her schedule is very tight. What is tight? Apretado. Está muy lleno de cosas, ¿verdad? Tight, apretado. Luego dice, on Monday she makes many phone calls. Creo que se entiende make, que es hacer, ¿verdad? Ella hace muchas llamadas telefónicas. Later, what is later? Tarde. Luego. Luego, después de eso, ¿verdad? Algo por el estilo. She writes reports. Write. ¿Qué era write? Escribir. Entonces, ella escribe reportes acerca de, about, sería acerca de la producción. Y luego dice, and what does she do the other days? ¿Qué dice ella? Todos los días hace un reportaje. ¿Y qué hace los otros días, verdad? Y luego dice, los miércoles, she sends some emails. Send, ¿qué era send? Enviar. Enviar. Enviar.
Entonces, los miércoles ella envía algunos correos al bookkeeper, que se acuerdan que era bookkeeper. Como contador. Very good. And on Friday she arranges meetings. Y los viernes ella, ajá. Ok, sería como arregla reuniones. Meeting es una reunión, reuniones, ¿verdad? Cuando ustedes oigan que dicen que va a haber un meeting, es una reunión, ¿verdad? She's so busy and on weekends. Solo que así ya no lo alcanzamos a ver, ya mucho. Entonces, do you have any questions? ¿Tu teléfono? Bueno, vamos a practicar entonces. Roxana va a ser Tindy y Janet va a ser, no importa si es hombre, ¿verdad? Porque solo hay mujeres aquí en la conversación, pero usted puede cambiar el nombre o va a hacerlo así. Se va a iniciar Roxana. De la conversación con Josué Gómez. Inicia Roxana. ¿Yo soy Cindy o Janet? Janet, no, sí, Janet. Janet. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to the this week book cutting. Katie. Busy. Busy, ¿verdad? Busy. 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 Riley. Really? Really? Who is Katie? Who? Who? Who is Katie? Who is Katie? The next secretary. The new. New secretary. New. New secretary. Here is. Es así. Schedule. Es, ¿cómo? Schedule. Schedule. Is very thin. Tight. Tight. It's very tight. On Monday, she makes money. Money for many. 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 Many for cars. Phone calls. Phone calls. Later, she is. Later. Later, she reaches a report. Writes. Writes reports. Okay, rice reports, about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she thanks some email to the bookkeeper. Bookkeeper. Friday. 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 She arranges meeting. Arranges meetings. Arranges meeting. Okay. She is so busy or busy. Busy. She is so busy and all weekends. Okay, very good, very good, perfect. Ahora va Juan Ricardo. Juan Ricardo y vamos a ver. Y Elvin. Inicia Juan Ricardo. Good morning. ¿Cómo se llama? Cindy. Ah, bueno, usted le puede decir el nombre. Elvin. Good morning, Elvis. Le falta, le falta. Good morning, Elvis.
are you? How are you? How are you? Okay. Fine. I had many things to do this week, but Ricardo is very busy. Okay. Real. Really? Will. Who? Who? Who is Katie? Katie. Mm-hmm. The new secretary. Her surely schedule. Schedule is very thin on Monday. Tight. It's very tight. Time. She makes many phone calls. Later, she writes report about the production. Okay. Gary, her white shirt, Deutsches, day. Other days. Other day. Okay. On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is busy. So busy. So busy. We can. Okay, very good. Nice. We can. Nice, good. Ahora va Nora. Con José Daniel. Good morning, José Daniel. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Cari is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy and on weekend. Busy. Busy and on weekends. Okay, very good. Perfect. Thank you. The other one is going to start. Let's see. Lucia and Wilmer. Teacher, one question. Yep. What is traduction the bookkeeper? Bookkeeper es como contador. Thanks. You're welcome. Let this first. Okay. Inicia Wilmer. No, Lucía inicia, ¿verdad? Perdón. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is so busy. She's very busy. Really good is Kay? Katie. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And why does she do then other days? Other days, huh? Other day. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy and unwaken. Okay, perfect. Ahora va a iniciar Juan Josué. Y va a hacer la otra parte del Jeanette. Okay, good morning, Cindy. How are you?
Fine. I have many things to do this week. But Katie is very, very busy. 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 Really? Who is Katie? The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she reads reports about the product. Write reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She is so busy and on weekends. Okay, very good. Okay, now it's going to be let's see, Cesar and Silvia Patricia. Diana. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekend. Very good. Nice. Perfect. Ahora va Ronald Gómez y Sandra Quintanilla. ¿Quién empieza? Ronald. Pero no sé si está, quizá no está. No, creo que no está. Entonces va a iniciar Mabel. A ver si la escuchamos ahora. Mabel inicia y luego va usted. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her is ¿qué dijo ahí? Schedule. Schedule. Is very tight. On Monday, she make many phone calls. Later, she write reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. And Friday, she arranges meeting. Arranges meeting. She is so busy. And on weekends?
Okay, perfect, very good. Creería yo que solo falta Ana Isabel. A ver. Sí, ya no falta más nadie, ¿verdad? Ok, entonces va a iniciar, vamos a repetir con alguien. Delmi, usted va a ser la primera y Ana Isabel va a ser la segunda persona. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Who is Katie? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the productions. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Busy. She's so busy. Okay, very well. Creo que ahora sí no falta nada. Do you have any questions about this? Yo tengo una pregunta, pero no tiene mucho que ver con el diálogo, sino como nosotros lo vamos resolviendo. Uh-huh. Esto lo vamos a enviar a usted o a alguien, no sé. No, no, por ahora sería, bueno, es bueno que lo vayan llenando, sin embargo, lo importante es la plataforma y venir a las clases. Esas son las dos cosas. Si ustedes pasan con 80 aquello y vienen a las clases, that is it, ¿ok? Y por supuesto aprender, ¿verdad? Sería lo más importante. Good. Okay. Vamos a pasar lista entonces. Recordemos que tenemos el homework para la próxima semana. Para mañana. Se va a quedar ahora Juan José Morales. José, o no sé si José. Juan Ricardo. José. José, es verdad. Y el homework, déjenme ver, para la otra semana. Para mañana. Sí, solo es de poner la respuesta. Ok. La respuesta que está, no está muy complicado. So, vamos a pasar lista. Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Sí. Ok. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Okay. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Okay. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Juan Josué Morales Pérez. Here. Okay. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Okay. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Okay. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Okay. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí está, presente. Ok, very good. Ok, my friends, ¿alguna pregunta o duda en la clase de ahora? Can you repeat the homework, please? El homework como lo que van a hacer en la plataforma. Yes. Sí, sería simplemente de ir a llenando. Si quieren se los voy a presentar rapidito, aunque ya se me pasó la hora, ¿verdad? Pero, ok.
It's not that deep. Yes, 2 minutes more. Okay, dice, what do you do in the morning? Entonces, solo sería de ir agarrando aquí la respuesta de acuerdo a lo que dice arriba, ¿verdad? Sería de answer the questions. Sería eso. Y por supuesto, recuerden que ahora, ya en unos minutos, acá abajo de este, que sería la 9, ahí abajo de esa, no, sería esta, perdón, la 8, abajo de esa ya va a estar el post para que ustedes puedan ir a comentar o poner lo que tenemos que poner, ¿ok? Ok, my friends, any questions before we finish? No, teacher, everything is clear. Very good. Ok, it was a pleasure to be with you. See you tomorrow. Y solo nos quedamos ahí con Juan Josué. Bye bye. Good night. 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 Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Next clip. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, hello, Juan Jose. How are you? Hello, fine. Are you? I'm very well, thank you for asking. La primera pregunta siempre es, ¿cómo ha sentido las clases? ¿Siente que vamos bien? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? No, yo siento que vamos bien. Lo único que quizás en las traducciones, más que todo al principio, lo de la conjugación, más que todo se me como que... Pero siento yo que es más cuestión de repasar y practicar, digamos. Sí, pero sí se entiende. Creo que lo principal sí es entender, digamos, y creo que sí estaba entendiendo. Entonces, ok, perfecto. Sí, quizá lo primero es entender y luego practicar. Por eso a este tema le vamos a dar varios días para estarlo practicando. Si ustedes se recuerdan, el primer día todo fue como que qué raro eso, ¿verdad? Pero ahora ya identifican mucho mejor las cosas. Siempre falta un par de cosas, pero está bastante bien. Y digamos que más que todo tenía una duda en lo de las terceras personas, de que cuando pasa a... Pero era exactamente una conjugación que ya se me olvidó. Pero era como las terceras personas es she, he, it. Ajá. Entonces, cuando, no sé, cuando pasa a ser her, digamos, ahí tengo esa duda, digamos. Lo que pasa es que her no es sujeto, quizás es lo más importante. Ajá, vaya, entonces ahí es cuando ya se está refiriendo a algo de ella, digamos, o ajá, algo de ella. Ajá, este entonces es posesivo. Ajá. Uh-huh. Entonces, podemos hacer una oración para que vea más o menos si le quede claro. Por ejemplo, si yo digo... vamos a hacer una afirmativa y le vamos a ir cambiando. En la afirmativa yo puedo decir, she does her homework. Entonces, en esa estructura, lo primero es el sujeto. El sujeto siempre es quien hace la acción, que sería she. Okay. Luego sería el verbo, sería she does. Does. Y ya does porque es tercera persona. Exacto. Ahora, en la parte del complemento, ahí donde habla de un posesivo, ¿verdad? De ella. De hace ella. La tarea de ella. De hecho, se puede hacer de otra manera. Si usted dice, she does his homework, lo que está diciendo es, ella hace su deber, pero el de él, el de alguien más. Okay. Okay. O puede ser, she does your homework. Sin embargo, lo más común es que sea de la misma persona que es el sujeto. Sería, she does her homework. Ok, entonces sí, entonces digamos que eso es lo que me confunde más que todo, porque sí lo, digamos que lo entendí, digamos, pero al momento de como que conjugarlo, digamos que como que me cuesta recordar quizá. Sí, es cuestión de práctica, quizá como también aquí ya lo vimos, ya queda implícito que lo vimos, pero a veces quedan, le falta practicar, ¿verdad? Y digamos que también, ayer, creo que ayer estábamos conjugando el I. De yoga. Entonces yo como se dice que cuando se usa el verbo to be, no se usan los demás verbos. Uh-huh.
Entonces tenía esa, digamos que se me había creado esa duda, pero yo solo la despejé porque yo pensé que el I era parte del to be, va, pero el I solo se, es como, no sé cómo decirle, va, pero el to be en todo caso es el am. Uh-huh. ¿Entendí? Exacto. Entonces se me había creado esa duda, que, pero ya en el mismo momento yo ahí repasando fue que la analicé, va. Perfecto, me parece. Sí, I es el sujeto. Y ajá, el verbo to be sería am. Que a veces se puede contractar, pero solo se unen las palabras, ¿verdad? Ajá, entonces, exacto. Sí, eso es importante, que cuando tenga dudas, pues, las vayamos despejando y vayamos entendiendo. Así es más fácil, pues, practicar, ¿verdad? Porque cuando uno no entiende algo, se queda dudando, ¿será, no será? Entonces, igual eso de los posesivos, lo que yo le recomiendo es que se escriba unas oraciones. Incluso puede, pues, buscar ejercicios en internet, las puede escribir y si gusta se las manda en foto me las puede mandar a mí o al grupo, que quizás sería en este caso solo a mí, y ahí podríamos revisar si tiene alguna duda, alguna situación, ¿verdad? Pero la okay. práctica, ahí la práctica es lo más importante. Y digamos que eso sí, digamos que le iba a ver si se podía, de que si no podía, como que, aunque eso ya lo puedo buscar, pero si no podía respaldar así, digamos, con, aunque no sé si mandó esas capturas de cuando pasa, de las terceras personas, cuando pasa a ser posesivo. Sí, lo del posesivo, creo que todo lo he mandado, solo fue el viernes que no mandé nada porque fue solo repaso, no vimos algo nuevo. E hicimos la práctica y luego todas están ahí, entonces ahí puede ir usted viendo cómo se une, quizás el asunto del inglés, y por eso es importante entenderlo, es que usted mira una cosa y después eso se le une otra que vayamos viendo y otra, y ya todo se va haciendo ya, por ejemplo ahora, pues si usted se fijó, ya vimos un párrafo, ¿verdad? Entero, ya lo leímos y ya dentro de poco, ya esta semana o la otra, ya van a escribir su primer párrafo y lo van a traer para compartirlo con los compañeros. Entonces, así vamos. Es importante entender okay. lo primero para que cuando lo una con lo segundo, ya todo vaya en automático. Sí, sí, porque sí, eso me he fijado de que todo, digamos, desde donde empezamos ha tenido relación hasta ahorita donde vamos. Exacto. Sí, entonces, se entiende. Yo digo que solo es cuestión de práctica, ¿no? Porque perfecto, ajá, perfecto. Lo primordial es entenderlo. Y yo creo que eso es bueno, y puede practicar, como le digo, de muchas maneras, ya sea que usted escriba, que busque en internet ejercicios, cosas por el estilo. Quizás solo hay que tener cuidado si busca en internet, porque pues como no va directo con una clase, de repente se pueden mezclar tiempos. Ajá, ahí estamos. Ajá. Ajá. Entonces quizás lo de las oraciones quedaría bien, y si tiene alguna mala, yo le digo, mire, esta hay que corregirla de esta manera y ya. Ok, voy a ver si hago unas y se las mando. Perfecto. La práctica nunca está de más. Media vez tenga el tiempo, pero yo sé que también el trabajo es un poco complicado. Ok. Ok. Is there any other question? ¿Alguna otra pregunta en la que le pueda ayudar? No. No. Okay. Igual estas sesiones las vamos a estar haciendo siempre al final de la clase. A veces habrá gente que no está conectada el día que le toca. Entonces yo voy a preguntar ahí quién quiere, y si usted quiere quedarse a practicar o tiene alguna duda, pues ahí me dice y nos quedamos estos 10 minutos. Good. Practicar sería bueno. Perfecto. Okay, my friend, it was a pleasure and see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye.